Bueno, pues muy buenas tardes. Ahora sí, la petición de ustedes está siendo cumplida. Nos habían sugerido que hiciéramos esta videoconferencia en la tarde. Así es que hoy, por primera vez, estamos realizando esta videoconferencia en la tarde para que, bueno, todas nuestras asesoras puedan asistir y puedan enterarse de todo lo que estamos haciendo para Honey Bogart, todo lo que estamos haciendo con el fin de que nuestro grupo se fortalezca, que todo crezcamos en lo profesional y en lo personal. Yo tengo cosas así súper importantes que compartir contigo el día de hoy con todas ustedes. Imagínense, ya estamos a finales de abril. ¿Se acuerdan que enero, febrero, marzo y abril se cumplen 4 meses que estamos pues juntando nuestra meta para asistir al gran evento de nuestra cena de aniversario del día 18 de mayo en la Torre Mayor? Yo espero que ya tengan preparados el vestido largo, el traje, los señores, porque realmente estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que ustedes se sientan parte de esto que es una celebración muy especial para nuestra empresa. Como les he dicho en otras ocasiones, 25 años se dicen fácil, pero cumplirlos no es fácil en la vida de una empresa. Hemos pasado por muchas altas y bajas y nos han pasado de todo, pero aquí estamos y estamos renovándonos y estamos celebrando cosas muy importantes. Quiero decirles que muy recientemente, pero muy recientemente, nos dieron esto. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, este es el distintivo de empresa socialmente responsable. Lograrlo ha sido algo que nos ha llevado mucho trabajo y esfuerzo en la organización, en institucionalizar nuestra empresa. Ustedes me conocen y saben que desde un inicio siempre he tenido muy presente en el desarrollo de la empresa el que nuestros productos tengan esa visión de ser amigables ecológicamente y que hagamos lo más posible por incluirnos dentro de nuestra comunidad y para nuestras asesoras lograr transmitirles conocimientos, no solamente de ser profesionales en aromaterapia, lo cual es, me queda muy claro que somos la empresa que tiene una capacitación mucho más profesional para nuestro grupo de asesoras, pero también en la parte de desarrollo personal y más que personal, yo diría de conciencia. No nada más nos quedamos con el desarrollo personal, que bueno, eso hace algunos años que se habla del desarrollo personal en México y en el mundo, sino ir un poquito más allá, ir al desarrollo de conciencia de las personas que formamos la empresa. Bueno, pues por todo esto, por nuestra vinculación con las empresas, con las comunidades como la de Chimalacatlán, como las mujeres de la sierra de Manantepec en Oaxaca, que nos proporcionan la resina de copal, por las mujeres campesinas de Huimilpan de Querétaro, que son las que fabrican las compresas herbales, el aceite de linalool, que ustedes saben que viene de Chimalacatlán, o por lo que hacemos distribuyendo la moringa, que son estas cápsulas que todos sabemos ya, porque tenemos 2 años trabajando, más, tres años distribuyéndola. Lo que se gana por la venta de las cápsulas de moringa va directamente a FAI Sonora. ¿Qué es FAI Sonora? FAI Sonora es la Fundación para la Alimentación Infantil de Sonora. Entonces, es parte de la contribución que todas y cada una de nosotros hacemos, si bien con el hogar, como empresa, como matriz, organiza estas acciones, cada una de nuestras asesoras que consume o comparte los beneficios de estos productos con otras personas está trabajando para que hoy podamos ostentar, así como bombo y platillo, decir, somos una empresa socialmente responsable. Recientemente asistimos a la entrega del distintivo y fue pues muy emocionante. De todas las empresas que existen en México, desde las grandes transnacionales
hasta las pymes o pequeñas empresas, solo 750 empresas tienen este distintivo. Les menciono esto para que ustedes dimensionen lo que significa tener el distintivo de ser empresa socialmente responsable. Tenemos que cumplir con 140 indicadores, nosotros como pequeñas empresas. Este es el primer año, CEMEFI, que es el centro que organiza esto a nivel México y con reconocimiento en toda Latinoamérica, tiene 13 años, o sea, en su año 13, nosotros estamos por primera vez entrando y recibiendo reconocimiento. Pero quiero decirles que cuando inició CEMEFI, yo estuve pendiente, vi lo del reconocimiento, era pues prácticamente imposible para nuestra empresa acceder a ello, puesto que los estándares que se solicitaban eran muy, muy altos. Empresas como Cemex, empresas bajo como Banamex, o qué les puedo decir, empresas muy, muy grandes, Grupo Bimbo, podían ser empresas que pudieran tener acceso por los programas que tenían a ser empresas socialmente responsables. Los años han ido pasando y hemos logrado que, se ha logrado en general, que se abra como una categoría en la cual empresas, son pymes, pequeñas y medianas empresas, tengan menos indicadores. En este caso para nosotros son 140 indicadores, para las empresas mayores son alrededor de 200 indicadores. Nosotros trabajamos sobre cuatro fases, las empresas grandes sobre 7. Nosotros trabajamos sobre incursión, nuestra empresa, normatividad y ética empresarial. La calidad de vida de nuestros colaboradores, o sea, todo lo que tiene que ver con el personal. La empresa en todo lo que, en el enfoque de sustentabilidad del medio ambiente, y como cuarto indicador, como gran indicador, la comunidad, el trabajo que se haga en las comunidades. Para las empresas mayores, bueno, tienen otros que son a nivel sobre todo global, la parte internacional, el gobierno corporativo y otros indicadores mayores. Sin embargo, para nosotros no fue fácil, fue más de un año de estar guardando y documentando evidencias para poder ser calificados como empresa socialmente responsable. Esto lo comparto con ustedes porque así de todo corazón ha sido una emoción muy grande el hoy tenerla, y esperamos que a partir de aquí, en los años venideros, estemos con el apoyo de todos ustedes y también de los colaboradores más cercanos aquí en las oficinas, logremos seguir manteniéndolo, porque como dicen, una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Bien, pues ha sido para mí muy, muy motivante compartirlo con ustedes, pero tenemos que pasar también a hablar de cosas de las que nos competen todos los días. Número uno, ya tenemos nuestro vestido, ya estamos listas con zapatos nuevos para caminar sobre la alfombra roja que vamos a tender ahí para nuestro 25 aniversario. Si no lo han hecho, háganlo, y tenemos pocos días para el cierre. Acuérdense que tenemos una meta: enero, febrero, marzo y abril. Y este mes cerramos el día 30 de abril, o sea, hasta el último día vamos a aprovechar para hacer nuestras metas completas y lograr estar aquí en nuestro 25 aniversario. También quiero preguntarles si ya todas tienen su nueva Conicard. Acuérdense que iniciamos este programa, el programa de la tarjeta, sí, aquí la estamos viendo, vemos la tarjeta Conicard, iniciamos yo les digo coloquialmente el reemplacamiento, pero no, es la renovación de tarjeta, para que todas para este 25 aniversario ya estemos luciendo nuestra nueva tarjeta de miembro de Conibogar. Es una tarjeta de membresía de Conibogar, las cuales ustedes solo tienen que llevar su comprobante de domicilio y una identificación para recibirla. Van a volver a firmar su contrato o convenio de membresía. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros mandamos información con ustedes
y la, nos regresa la información, no tenemos actualizados sus domicilios, no tenemos actualizados sus teléfonos y queremos estar en contacto, en constante comunicación con ustedes. Por favor, ayúdenos. Señoras directoras, les encargo muchísimo a todas, por favor, que tengamos presente a cada una de las asesoras que venga, recordarles que tenemos que tener nuestra nueva tarjeta de membresía. Y también tengan muy presente que vamos en el segundo mes, estamos en abril, es el segundo mes en el cual tenemos una promoción de afiliación por 99 pesos. Esta promoción de afiliación va a durar hasta el mes de mayo. Así es que aprovechemos para compartir lo que es la aromaterapia, la oportunidad de estar en Conigo Hogar, compartirla con otras personas, no nos los quedemos, no podemos, por mucho que trabajemos así, compartiendo los beneficios de la aromaterapia 24 horas al día, no vamos a poder compartírselo a todas las personas que se lo podemos compartir. Entonces, el efecto multiplicador es que nosotros podamos invitar a otras personas a que formen parte de Conigo Hogar y así más personas se beneficien de lo que es aromaterapia Conigo Hogar. Recuerden que este nivel, por llamarle así, de clientecitos, este nivel de clientecitos para los cuales hemos creado AromaKit, es un mercado en el cual tenemos todas las personas que estamos en aromaterapia la obligación, no solo el gusto, la obligación de compartir con las nuevas generaciones el beneficio de la aromaterapia. También quiero mostrarles, porque yo sé que ya la mayoría de ustedes tienen en sus manos el nuevo folleto de aromapuntos, el nuevo catálogo de aromapuntos 2013. Esta es totalmente renovado, los premios. Hemos hecho una serie de premios en los cuales ustedes, desde menos cantidad de aromapuntos, tienen la posibilidad de acceder a estos productos. Si no los han probado, los pueden probar a través de adquirir los productos con aromapuntos. Hoy tenemos una forma mucho más sencilla, más práctica, de que ustedes en su propio centro adquieran los productos con sus aromapuntos, hacen directamente la petición de acuerdo a la clave del producto y con los aromapuntos que ustedes tienen se les hace su remisión y nosotros se los enviamos a sus centros. Estamos haciendo muchas cosas y lo que estamos haciendo en todos los aspectos es crear nuestra empresa con el deseo de, más que crear, recrear, volverla a poner en la actualidad, en la mente y en el corazón de cada una de las personas que ya están con nosotros o que se están incorporando a nosotros desde el 2013. O sea, ya en la presencia del 2013, porque vemos quienes, pues sí, ya conozco a Conigo Hogar, pero ¿conoces la nueva imagen de Conigo Hogar? ¿Conoces lo que está haciendo hoy Conigo Hogar para estar más cerca de ti? ¿Conoces los beneficios que le estamos dando? Me da muchísima tristeza, por ejemplo, cuando les pregunto, ¿sabes lo que es el círculo del jardín mágico de líderes? Y me dicen, no, ¿qué es eso? Oye, ¿recibiste, tú que eres miembro del grupo, del círculo de líderes del Jardín Mágico de Aromaterapia Conigo Hogar, compraste la oferta especial que se puso para ti? Ay, no sabía. ¿Cómo? Pues es porque o tenemos mal su mail, o su mail no nos tienen clasificado y no, nos manda como correo no deseado, no se enteran, no van al centro y entonces no aprovechan las cosas que de alguna manera se han creado exclusivamente con el fin de este espacio sea más rico y más amigable para cada una de las personas que a lo largo de los años se ha ido integrando a la empresa y que sienta, viva, disfrute y goce la aromaterapia y así cumplir con esta gran filosofía de Conigo Hogar, hacer de la aromaterapia una forma de vida.
Y tenemos el gran privilegio de que la aromaterapia nos permite estar con cualquier otra disciplina y es compatible con ellas. Hoy, como lo prometido es deuda, tenemos la presencia de una gran amiga y que muchas de ustedes la conocen porque ya fue a casi todos los centros, hace unos años fue prácticamente a todos los centros de Conibogar, y es la licenciada Margarita Blanco. ¿Se acuerdan cuando hicieron esos talleres de creatividad y se sentaron en el suelo y cortaron y recortaron, hicieron, jugaron en estos talleres que organizó Conibogar con la presencia de la licenciada Margarita Blanco? Que bueno, esto ya sucedió, no sé si 2007, 2008, cuando se estuvo visitando, algunos en 2009. Bueno, pues todos seguimos creciendo. Margarita ha hecho un trabajo extraordinario también. Hoy tengo el gusto, en unos momentos más, les voy a presentar a la licenciada Margarita Blanco, para quienes no la conocen, y para que nos platique de este, su nuevo trabajo, Sanación Emocional del Niño Interior. Es su más reciente libro, es la segunda edición de su libro del método Ser Mejor Ser. Margarita ha hecho un trabajo extraordinario del cual ella nos va a comentar, pero yo quiero intervenir un poquito antes de que ella empiece a hablar de cómo nosotros en Conibogar, desde el año 2000, creamos una línea que se sigue llamando Aroma Baby. Cuando hablamos de sanar a nuestro niño interior, pues ahora a lo mejor nuestros padres, en la época que nosotros nos desarrollamos, no teníamos los elementos que hoy tenemos. Entonces, bueno, nosotros tenemos a estas alturas que andar ahí, así sobando a nuestro niño interior que tenemos por aquí adentro un poquito lastimadito y tenemos que hacer una serie de cosas. Pero a la vez tenemos la gran oportunidad de transmitir el conocimiento y de que esos niños que están llegando al planeta, que son los bebés, que son los babies, bueno, pues a ellos sí ya tratarlos de otra manera, para que cuando crezcan, pues ya no tengan que andar mucho sanando a su niño interior, sino ya crezcan muy sanos y muy fortalecidos. Entonces, en la línea de Aroma Baby, así como ahora tenemos Aroma Kids, cuando ya crecieron un poquito, bueno, primeramente, cuando tenemos a un bebé, yo les transmití en aquellos entonces, cuando se presentó la línea, y sigo hablando de ello, imagínense un bebé que viene de otra dimensión, de un largo viaje, y de pronto llega así, chung, estrepitosamente, y aterriza en nuestro planeta Tierra, y así entre luces del quirófano, bueno, todo lo que tiene que ver con el nacimiento, con el parto, que desafortunadamente no siempre es tan cálido como debería de ser, y menos en estos tiempos. Quiero comentarles brevemente que la Secretaría de Salubridad, la Dirección de Medicina Tradicional, está trabajando sobre, ¿qué podríamos decir?, implementar y crear conciencia en los hospitales de salud pública sobre el parto humanizado. Precisamente por esto, porque se ha deshumanizado el parto y hay tantos niños y como todos tienen que ir al hospital, ya no es como que en la casa los cuidaba una comadrona o una partera, como se le llamaba antes, sino vienen y van todas al hospital y en el hospital hay sobrepoblación. Total, que las condiciones no siempre son las óptimas, y ahorita la Secretaría de Salud, en una de sus direcciones, está trabajando sobre el parto humanizado. Bueno, pues nosotros podemos contribuir, ya que el bebé está aquí, por supuesto que la aromaterapia puede contribuir en que este parto sea más humanizado, más cálido, más amoroso, tanto con los aceites esenciales, en el momento del trabajo de preparto como el de posparto. Pero bueno, no vamos a tratar en este momento, no vamos a hablar de ello, pero sí vamos a hablar de que ese bebé que ya está en casa, que ya está en el regazo de la madre,
Bueno, pues bañarlo con una con shampoo para pelo y cuerpo con aceites esenciales, que aparte de que todos sus ingredientes son de lo más suaves, nuestros productos de la línea Aroma Baby han sido probados dermatológicamente, o sea, pueden usarlos con toda la confianza. Son aromas suavecitos, como lo que es la mandarina, la manzanilla, la lavanda, una mezcla muy, muy rica que va a hacer que el bebé se relaje. Que así, si es impactado, sobre todo como son impactados los bebés desde que nacen, con música estruendosa, con la televisión puesta, y luego los papás, papá y mamá se ponen a ver películas o programas que son muy fuertes y que uno dice, ay, el bebé ni cuenta se da. No, sí está percibiendo y sí está sintiendo esos impactos y esa energía que se está generando ahí. Bueno, pues contrarrestemos esto dándole un riquísimo baño con shampoo de Aroma Baby y luego un masaje. Darle masaje a los bebés, bueno, y a nosotros también, eso es algo que siempre vamos a requerir de ello y que siempre nos va a enriquecer cada una de nuestras celulitas. Bueno, se ve, es un festín, un masaje para nuestra piel y para las células de nuestra piel, pero en los bebés se ha descubierto como un bebé que es tocado, que es acariciado, que se le da masaje suave, en primera desarrolla mucho más confianza y su autoestima es más alta, aunque dice, hay un masajito, sí, definitivamente, y su sistema inmunológico es mucho, mucho más fuerte. Entonces, eso podemos hacerlo nosotros aquí con los productos de Connie Bogart. Un shampoo, una esencia para el baño, un aceite para masaje. Todo esto nos va a ir preparando desde bebés. Y tengan muy presente eso de que, ay, es bebé, no escucha, es como si fuera un voltito. No es cierto. Ese ser, ese espíritu ya está en ese cuerpecito. En ese cuerpecito chiquito, ahí hay un espíritu y hay que cuidarlo y hay que darle todo lo más que podamos darle para que crezca sano y fuerte. Y ahorita no tardamos ya, nos van a hablar de ya los que estamos un poco grandecitos, cómo vamos a rescatar, cómo vamos a sanar a ese niñito que a lo mejor cuando fue chiquito, así como nosotros, cuando éramos chiquitas, no, nuestros papás, y no por culparlos, sino por situaciones de la vida, no tuvieron la posibilidad de darnos el tiempo o el conocimiento o la sensibilidad, no importa. Decía por ahí un antiguo eslogan, crímenes fueron del tiempo y no de España, ¿verdad? No podemos quedarnos en el reproche del pasado, sino en el presente. En este presente, ¿qué puedo hacer yo para que mi vida sea mejor? ¿Cuántas herramientas están a mi alcance para usarlas y para que mi vida sea mejor, más plena y a partir de yo estar bien, poder dar más a los que están a mi alrededor? Y es la única manera como podemos realmente crear un mundo mejor y más habitable, que es parte de nuestra misión, de lo que queremos hacer. Al final de la entrevista que vamos a tener con la licenciada Margarita Blanco, les voy a platicar cuáles van a ser nuestras, voy a compartir con ustedes cuáles van a ser las ofertas que vamos a tener en esta videojunta. Acuérdense que aceites esenciales solo en videojuntas y tenemos para ustedes, ¿qué les puedo decir? Programados unos aceites esenciales extraordinarios para esta fecha. Muy bien, vamos a en un momento más, vamos a recibir a la licenciada Margarita Blanco para que nos hable de cómo vamos a sanar este niño interior nuestro. Muy bien, en un momento más está con nosotros.
Bueno, como les había comentado en un principio, hoy tenemos a Margarita Blanco. Margarita, bienvenida. ¡Preciosa! Años, ¿cómo ves? Ya estamos aquí, ya estamos haciendo videoconferencias. Oye, la tecnología a nuestro favor, ¡qué maravilla! Pues mira, ya ves, en todos estos años que nos has tenido un poco olvidadas. O tú a mí, no sé quién, si bueno, Connie Bogar a Margarita o Margarita a Connie. No, vemos poco, pero nos queremos mucho. Así es. Y hemos estado cada quien creciendo y haciendo cosas para llegar cada quien en el carril en el que vamos. Pero me da muchísimo gusto, un enorme placer estar aquí y estar aquí a través de esta tecnología, pues pudiendo saludar a tantas, tantas y tan queridas personas que quizás se acordarán de mí hace unos añitos, ¿verdad? Sí. Que anduve en gira por todos los centros de Connie Bogar de la República. Pues les mando un saludo enorme, enorme a tantas maravillosas mujeres, extraordinarias líderes, empeñosas, fantásticas, decididas a sacar adelante su negocio, su familia, sus hijos, ellas mismas ir creciendo. Verdaderamente fue una experiencia para mí, en lo personal, extraordinaria trabajar con todas estas hermosas mujeres lidereadas por la Connie Mayor. Ay, gracias, Margarita. ¿Te acuerdas que, bueno, pues estuvimos trabajando precisamente llevándoles el taller de rescate del niño interior? Y bueno, pues les mando un gran, gran saludo. Por ejemplo, me acuerdo de Olga, de Tuxtla, le mando muchos saludos. Que te cuento, si vieras a la Olga, no la vas a conocer ahora. ¿Por qué? Bueno, ya tendrás oportunidad de verla pronto. ¡Wow! No. Muchos saludos a nuestra Olga. Un besote, bueno. Ya te tengo que ver en tu nuevo look. A Marina en Chihuahua, Tere de Oaxaca. De Toluca, Tere es de Toluca. Tere es de Oaxaca es... Viviana y Tere y su esposo de Toluca. Así es. Tere y Carlitos. Muy entusiasmados. Mabel. Laurita también con su hija Laura. Hija Laura en Guadalajara. Haciendo siempre mucho equipo para trabajar. Equipo precioso. Mirna en Jalapa. Mirna con José, ellos también están siempre juntos trabajando en Connie Bogar. Isela en Apizaco, que me dio un mole maravilloso que... Nos conquista. Isela con su mole nos conquista a todos. Fantástico, lo fui chiquiteando y así hasta lo último del frasco. Fantástico. Grace también. En Cuautla, en Cuernavaca. Y bueno, después estuvimos trabajando en el DF, hicimos un grupo muy, muy grande. Y fuiste también a Gómez Palacios, ¿no? A Gómez Palacios también. No, si te echaste la gira completa. Sí. Conocí México a través de Connie Bogar. Conocí tantos rincones y personas y experiencias realmente maravillosas de crecimiento para mí en lo personal, que sin duda alguna todo lo que experimenté y todo lo que pude compartir con todas ustedes, pues hay un pedacito de eso que viví con todas ustedes que está aquí en el libro. Así es que Bueno, de eso nos vas a platicar ahorita, Margarita, porque yo vi tu primera edición, que fue hace un año. Sí, hace un año fue la primera edición. Sí, hace un año. Y estaba el título Ser Mejor Ser, herramientas clave para lograr tu paz interna. Sí. Y ese lo edité yo porque coincidió con que ya lo tenía yo listo cuando fue la presentación en el Auditorio Nacional para el Día Internacional de la Mujer 2012. Entonces decía yo, ya tengo el libro listo, pero todavía las editoriales estaban entre que tomándoselo con mucha calma, y dije, no, ya, yo lo edito. Entonces esa primera edición, bueno, ya voló, se acabó, se agotó, y ya finalmente la editorial Índigo, que es una editorial de Barcelona, ya me dijo, bueno, vamos a hacer esta segunda edición, pero le quiero cambiar el título, me dijo mi editor. Y entonces el nuevo libro, el nuevo título, es el mismo contenido de la primera edición y se llama Sanación Emocional del Niño Interior, Método Ser Mejor Ser. Hermosísimo, y de esto es de lo que nos vas a hablar ahora. Claro, y además déjame decirles que, bueno, todas somos como mamás, nos encanta ser mamás gallinas y cacarear el huevo, ¿verdad? Entonces, algo de lo que me encanta de este libro es que la portada, ¿que a poco no está padrísima? Sí, está hermosísima. La portada la hizo mi hija. No me digas. Se la echó como en 3 horas la canija chamaca, Analisa.
está estudiando en Boston arte, y entonces me habían mandado de la editorial como 10 diseños de portada, y yo, no exactamente, no es lo que quiero. Y en Navidad que vino le dije, analiza, a ver, mira, esta es mi idea, órale, pa, sacó su cámara, puso el reflector, puso un papel celofán enfrente del reflector, recortó con un exacto la figura esta blanca y la otra figura de, sacó la figurita del niño, ¡shum! Y le tomó la foto. Entonces, expresa muy lindo esto sobre lo que me gustaría hablarles el día de hoy. Bueno, Margarita, de veras, yo te iba a decir, estoy conociendo el libro, sabía que lo habías recién editado, y fue en España donde se hizo la edición. No, es que fue como medio extraño, les explico. Aparte de la edición que hice yo, entre la edición que hice yo y esta, me fui a España y se hizo otra edición para España. Es otra edición distinta, que se llama también Ser Mejor Ser, pero es otra portada, y la editó una editorial muy hermosa de Segovia que se llama Ediciones El Arte, con Eliseo de Pablos, y él la editó en España y la españolizó, digamos. Aquí en este entonces libro... ¿Entonces habla de vos? Habla, afortunadamente no. Me da unas flojeras espantosas. No habla de en el vos y tenéis y gustáis, no. Pero le cambió el nombre del personaje principal, que aquí, en este libro, se llama Perla, y allá le puso Lucía. Lucía, bueno, así como para que suene Lucía es más español. Entonces, más castizo. Pero esa edición es para España y solo se vende en España. Okay. Esta edición, la editorial Índigo, es española, pero ya se editó aquí en México. Okay. Bueno, platícanos de tu libro. Bueno, platícanos así de contenido. Yo sé que lo tenemos que tener y leer. Y bueno, hablas de un método de ser mejor ser. A ver, ¿cómo es ese método? El método ser mejor ser es un método que yo digo que es como mi bebé, así como tú platicabas de que esta bebé grandota ya de 25 años, que es Connie Bogart, es tu bebé. Bueno, mi bebé es el método Ser Mejor Ser. Y ha sido un largo embarazo de más de 20 años. Sí, no da pa' menos. Los proyectitos duran, sí, cuestan trabajo sacarlos. Y bueno, todas nuestras amigas que nos están escuchando saben ellas en su lucha cotidiana para poner su centro, para crear su clientela, y seguir adelante, es algo que es de mucho esfuerzo, constancia, perseverancia, decisión de tener clara la meta y mucha paciencia, ¿verdad? Paciencia, la ciencia de la paz. La ciencia de la paz. Yo, si de algo me voy a tener que diplomar, es de paciencia. Que yo decía, yo tengo muchas virtudes, pero la paciencia no es mi virtud. Entonces allá arriba dijeron, pues que practiquen la paciencia. Así es. Heme aquí practicando la paciencia. Pero bueno, y cosechando frutos. Mira, entonces el método Ser Mejor Ser es este proceso que he ido haciendo a lo largo de muchos años, reuniendo herramientas. Tú mencionabas algo muy importante hace rato, que es el que tenemos que tener las herramientas adecuadas, así, ¿no? Es, que es lo que es. Tratas de darles a todas tus hermosísimas mujeres por todo este país. Y señores también. Entonces hablemos de las personas que integran la empresa. Entonces, bueno, aquí el método Ser Mejor Ser es un método de conjunto de herramientas para que la gente los pueda aplicar a sí mismo y tenga como resultado mayor paz interna y plenitud en su vida. Y este libro tiene las primeras de estas herramientas. Okay. Este libro está dividido en 4 capítulos que corresponden a los 4 primeros módulos del Diplomado Ser Mejor Ser. Okay. El Diplomado Ser Mejor Ser ya ahorita está formado por 15 módulos diferentes. Uno que lo vamos dando una vez al año. Todo lo que hice en el trabajo por toda la República en los centros Connie Bogart fue ir a dar el primero de estos 15 módulos. Bueno, eso quiere decir como que hay trabajo para rato. Como, ¿no?, que hay trabajo para rato. Hay que tener paciencia y perseverancia para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, este libro lo que tiene son los 4 primeros
módulos, el contenido de los 4 primeros módulos. Y el primer módulo fundamental es trabajar en ir a rescatar a ese niño interno que todos llevamos dentro. Déjame decirte y déjenme comentarles cómo está estructurado el libro. El libro es muy interesante porque está estructurado como un intercambio de correos electrónicos. Ah, bueno, muy moderno. Así muy es. Moderno. Todo es arroba. Es epistolar, pero es ya epistolar, pero con la tecnología moderna. Entonces, es un intercambio de correos electrónicos entre Perla, que es este personaje que en España se llama Lucía, y Margarita, o sea, yo. Entonces, esta persona supuestamente vive en la provincia, es un personaje imaginario, vive en la provincia y Margarita va a ir a dar una conferencia a este lugar de la provincia y dice, yo quiero ir, yo he oído sus programas, sé algo de ella, voy a ir a la conferencia. Y en la conferencia me conoce, escucha que cuento yo que antes era yo tímida, insegura, con baja autoestima, etcétera, y que traigo el método Ser Mejor Ser. Entonces ella me escribe un correo y me dice, oye, yo quiero, pero yo no puedo ir a México, a la Ciudad de México, a tomar todos tus cursos. Entonces te propongo que te mando en un correo algo de mi historia y tú me contestas y me tratas de ayudar a entender y a poner en su lugar las cosas que no comprendo de lo que ha pasado con mi historia. Yo quiero ser mejor ser, yo quiero vivir mi vida más bonito, pero me faltan esos recursos y no puedo ir al DF. Entonces, yo, Margarita, recibo en mi computadora ese correo y digo, ¡ay, quién será esta Perla! ¡Qué interesante propuesta! Porque Perla me dice, seguramente lo que tú me compartas y me contestes, seguramente le puede ser de mucha utilidad a muchas personas que se identifiquen con mi historia. Mira qué buena idea. Definitivamente, bueno, pues sí, las distancias, o sea, cortar esas distancias, que ya no sea una barrera la distancia, ¿no? Así es. Y esto es algo de lo maravilloso que vivimos en esta época. El ahorita estamos comunicando, poder interactuar, compartir con gentes que están en otros lados, nos los permite romper esa barrera que es la tecnología. Y aprovecharla, ¿no? Hay que integrarla a nuestro favor. Entonces yo digo, órale, va, me parece bien, Perla, empiézame a escribir. Entonces todo el libro se compone de las cartas de Perla y de las respuestas de Margarita a Perla a cada carta. Ok. Entonces las cartas de Perla es la parte que es novela. Entonces la gente se pica con la historia. Sí, es una novela. Ya. Entonces, por ejemplo, la primera carta de Perla, les voy a decir un poquito cómo comienza. Dice, qué envidia ser un refrigerador. Él no siente nada. Tengo este pensamiento sentada en el desayunador de la cocina a mis 6 años de edad mientras estoy comiéndome mi desayuno. La noche de anoche fue muy difícil. Cuando me estaba quedando dormida, empecé a escuchar a papá que comenzaba a levantar la voz más y más hasta que ¡puf! La tormenta se desató y gritaba y no sé qué cosa le decía a mamá, pero lo que ella decía o callaba lo enojaba más y más. Y ahí estoy yo en mi cama, retorciendo mis manos, mi panza me duele, quisiera no estar allí, pero ¿qué puedo hacer si solo tengo 6 años de edad? A la mañana siguiente, mientras mi mamá me peina y me sirve el desayuno, me cuenta una a una, como quien desgrana una fruta, las cosas horribles, cada una de ellas que papá le fue diciendo la noche anterior. Y cuando acaba de peinarme y de informarme, me deja aquí en la cocina. Y aquí estoy, perpleja y triste, muy, muy triste, y de algún modo envidiando el refrigerador. Ay, Margarita. De verdad es que uno puede sentirla, te estaba escuchando. Y la verdad, la capacidad que, para captar eso que es la historia de tantas y tantas personas. Tantísimas personas. No nos damos cuenta, hace un momento cuando yo estaba iniciando la conferencia,
les decía que tenemos que tener muy presente cuando hay un bebé, claro, chiquito, que dice, ay, no escucha, no se da cuenta, no se da cuenta, no se da cuenta, es un espíritu, está captando todo. Y claro, cuando tiene 6 años, bueno, pues ya. Y que están peleando los adultos y dicen, ya los niños se durmieron. Ajá, sí, claro, cómo no. Y eso es algo que llevas aquí adentro. ¿Y cómo le haces para sacar ese dolor, para superarlo, ¿no? Claro. Porque te va dejando indefensa. Así es, y te va dejando huellas. Y muchas veces con esta carga, ¿no?, de pensar, a lo mejor hice algo mal, a lo mejor mi papá está peleando con mi mamá porque yo no me lavé los dientes, o porque no sé qué mala calificación. Por tantas cosas. Soy desobediente, ¿no? Así es. Entonces, sí, es muy fuerte. Así comienza la primera carta de Perla. Que mira, ya me las otras, me voy a poner a llorar aquí. Entonces, mucha gente le pasan dos cosas cuando escucha esta carta de Perla. O le pasó algo parecido, ¿sí?, ahora sus hijos están viviendo algo parecido. Sí. Entonces, lo que yo hago después de escuchar esta carta de Perla es, Perla, te entiendo cómo te sientes. Cuando un pequeñito está en medio de una situación disfuncional entre papá y mamá, él no sabe cómo acomodar esas cosas que pasan. Y ahí van surgiendo las heridas. ¿Qué es el niño interior? El niño interior fundamentalmente es el ser emocional, el núcleo de tu ser emocional. Y todas las personas tenemos esta energía emocional. ¿Y por qué le llamamos niño interior? Porque en los 7 u 8 primeros años de vida se están cargando la memoria emocional de las 5 emociones básicas. Miedo, tristeza, enojo, alegría y amor. En estos 7 u 8 primeros años, el niño empieza a integrar esta memoria refleja de cómo se maneja estas emociones básicas. Entonces, por ejemplo, un niño que es muy saltarín y pispireto y risueño, y el papá es adusto o la mamá es regañona, ¡ya, cállate! ¡Ya no estés haciendo ese escándalo, pareces loco! El niño aprende que la alegría hay que guardarla, porque no es bueno, no le gusta a papá, no le gusta a mamá. Y entonces es una gente que es así, y que internamente es alguien muy alegre. Sí, pero que de chiquito le dijeron, reprímelo. Sí. Entonces, aprendemos a manejar nuestras emociones con lo que vimos que pasaba en casa con papá y mamá en los 7 u 8 primeros años de vida. Por eso todos tenemos un niño interior. Es el núcleo de nuestro ser emocional. Es el núcleo del ser emocional. Porque bueno, hace algunos años, no sé si es Carl Rogers el que habla de... es niño, tu padre y niño, ¿no? Ajá, o sea, ajá. La actitud que uno tiene de un niño como niño. El adulto, el padre. El adulto, padre y niño, ¿no? Ajá. ¿Cómo estás actuando, no? Estás actuando como ese niño que traes ahí guardado con dolor, uh-huh, o como ese padre enjuiciador, ¿no? Así que es. Califica, que... Entonces tú te recriminas, eres duro contigo, o actúas como adulto, que es lo que casi nunca hacemos. Casi nunca hacemos. Entonces, ahí vemos que se van generando estas heridas. Empezamos a tener heridas. ¿Por qué? ¿Todos los niños tienen heridas emocionales? ¡Todos! Porque nadie nos salvamos. A mí una vez en una entrevista, una periodista me dijo, Margarita, ¿y cómo saber si uno tiene un niño herido? Le dije, es muy fácil, no te preocupes, lo tienes. Seguro que lo tienes, ¿no? Hace un tiempo, ahora con la presentación del libro, tuve una entrevista muy, muy interesante, padrísima, con el doctor César Lozano. Ah, sí, lo he escuchado. Me encanta. Y me preguntó él, oye, Margarita, ¿qué porcentaje de seres crees que tienen un niño herido? Y le digo, pues mira, para irme bajita y no exagerar, yo creo que por ahí del 99.9 de las personas. Sí, con eso creo que... Todos seres tan frágiles. ¿Y sabes por qué? Precisamente por esto que decías del niño y del bebé, somos profundamente frágiles. Cuando llegamos al mundo. Sí.
Somos profundamente frágiles y vulnerables. Entonces el adulto va con su propia neurosis, con sus propios niños heridos puestos. Así es. Va como Atila pisando la hierba. Sí, sí, sí. Y el niño no puede protestar, no puede decir, papá, no se peleen enfrente de mí, mamá, no me digas eso, hermano mayor, no te burles de mí. Va. Sí, va. Y el niño, algo que es bien interesante, el niño en su psicología, una de sus características fundamentales como niño es ser egocéntrico, o sea, entender que el mundo, para él, entender el mundo, piensa que el mundo gira a su alrededor. El más claro ejemplo es que todos de niños decíamos, mira mamá, me paro y la luna se para, camino y la luna me viene siguiendo. No era a ti, a mí, es el asunto de la luna es conmigo. Sí. Entonces, eso que todos lo hemos vivido es igual. Papá y mamá se están peleando, ha de ser por mi culpa. Sí. Sí, porque tú estás en formación y, bueno, llegas de pronto a este planeta, como yo le digo, sí. Pongámonos en lugar del bebé que llega de pronto, así, brum, aterriza en el planeta Tierra, en medio de unas personas que no conoce. Así que no sabe qué pasa. En un clima que no conoce, con una comida que no está acostumbrado a tomar. O sea, todo le es extraño. Todo le es extraño. Y él, lo que yo digo, por ejemplo, es el niño no tiene un autoconcepto formado. No. Todos nosotros tenemos un autoconcepto. Fíjate que yo soy enojón. Ay, pues yo soy muy buena onda. Ay, no, a mí no me gusta tal cosa. Podemos explicarle a otro cómo somos. El niño no tiene ese autoconcepto. Para formarse el autoconcepto, el niño necesita verse reflejado en papá y en mamá. Sí. Son sus espejos. Papá dice, ¡ay, chamaco, eres un latoso espantoso! ¡Ay, niño, yo no sé qué voy a hacer contigo! Dice, ¡uy, no estoy muy bien! No, y luego dices, mira, pero es igualito, tiene el mismo genio que su papá. Sí, es pues igualito es lo que está viendo, ¿cómo no lo va a hacer igual? Y o además sea, cuando él le dice... parte de la referencia de que así debe de ser, pues si su papá, que es la figura representativa... Es gritón. Es gritón o enojón o algo, pues así se usa. Así debe de ser el en asunto. En este planeta aquí se aquí usa, aquí se usa de esta manera, ¿no? Y cuando le dicen, eres igualito a tu padre, no se lo dicen como un halago. Normalmente no. Normalmente no. ¿No? Entonces, ahí, con este abuso que sufre el niño que es vulnerable, se generan heridas. Y hay heridas que pueden ser como heridas... los abusos más fáciles, más obvios, pues es el físico, ¿no? Sí. Pero hay el abuso emocional, hay el abuso verbal. Que esos no los cuantificas, pero son tanto o más que los otros. Porque generan heridos, heridas. Físico ya es el extremo, pero las palabras, las miradas, con que, ¿cómo volteas a verlo? Con un reproche, con un... Ajá. Quítate, o sea, de ahí, ¿no? Mi mamá no me decía nada, pero ¿cómo te veía? Ah, exacto. No. A mí con o la cuando mirada. Se enojaba, nomás no me hablaba. ¿Sí? Sí. ¿Qué te dice ese silencio, no? Entonces... Una desaprobación total. Entonces, eso genera heridas en el niño. Entonces, lo que tenemos que hacer... Sanación emocional del niño interior, ¿cómo se sana ese niño? Entonces, todo esto le explico a Perla en su carta. Y entonces ella me sigue escribiendo otra de sus aventuras y yo le explico y así nos vamos hasta el final, hasta la adolescente. Entonces, ¿cómo se cura? Hasta la adolescencia llegas aquí. Llego en este libro. Bueno, mira, si recorremos todo ese camino ya hicimos bastante. O sea, el primer capítulo se llama... gestación de las heridas, cómo surge el niño interior, cómo surge el niño las heridas herido, y cómo las podemos empezar a sanar. El segundo capítulo se llama Del niño herido al niño de la guarda. Cuando llegamos por ese niño herido y lo apapachamos y lo nutrimos y lo amamos, se convierte de un niño herido a lo que yo he llamado el niño de la guarda, que es nuestro propio guardián interno. Ok. Sí. Okay. Ya cuando se siente protegido. Exacto. Y entonces ya puede ser el mismo. Ya puede ser el mismo. Y entonces nos da, en el capítulo 3, los regalos del niño de la guarda. Gracias que me rescataste. Ahora yo, en retribución, te doy estos regalos. ¿Y cuáles son estos regalos? Mayor capacidad de gozo y disfrute.
Dice, sé como niño, ¿no? ¿Cuántas veces no nos dicen? Es que tienes que ser como niño, o regresa a tu niño, acuérdate cuando te admirabas de las pero cosas. Pero no puedes regresar mientras lo tengas herido y olvidado. No, y no, dice, no, ni me quiero acordar. Ni me quiero acordar, fue horrible. Pero cuando ya lo tienes contigo y el niño se siente seguro, nutrido, amado, entonces se siente relajado y dice, bueno, ahora sí. Entonces es mayor capacidad de gozo y disfrute, mayor espontaneidad. Sí. Mayor intuición, mayor creatividad. Que dices, no le hagas, ay, es que yo como que siento, no, es que estás soñando, eso son fantasías, las cosas son así. Y entonces te mata, dime, ¿tú qué tengo que hacer? Y haces, ¿no?, lo que te dice tu suegra o tu marido, tu pariente, y te dejaste de escuchar. Sí. Entonces, cuando ya tienes esta conexión con tu niño, es, ¿cómo lo ves, chiquito? ¿Qué piensas, muñequita? ¿Cómo qué hacemos? Pues a mí no me late ese trabajo, ¿no, verdad? No, señor, fíjese que no. ¿Ok? Puedes escuchar más a tu intuición. Mayor creatividad. ¿Sí? No creatividad artística necesariamente. Mayor creatividad de cómo busco más clientas. ¿Cómo voy a hacer ahora una invitación para que vengan a mi casa? ¿Cómo voy a hacer tal o cual cosa? Perder ese miedo al ridículo. Exacto. Y a la vergüenza. Eso nos detiene tanto, Margarita. Ese miedo al ridículo y a la vergüenza, ¿quién crees que lo está manejando? Pues el niño. El niño regañado, lastimado, desarrobado. Sí, que querías hacer alguna fiesta. No, estás haciendo ridiculeces. O mira nada más cómo te ves. No estás invocando allí, te ves muy ridícula. Sí, y luego de grande, dices, no, y si invito y no viene. Y no les gusta, y si piensan que las estoy empujando, y si se quejan con la vecina, y ya, no haces nada. Sí. Entonces, si trabajas desde tu niño recuperado en amor, es entonces mayor espontaneidad, mayor creatividad, mayor capacidad de juego, de disfrute en la vida y mayor conexión espiritual. Finalmente. Y entonces, de la mano con tu niño de la guarda, vamos el adulto y el niño a recuperar al adolescente interno, que es el capítulo 4. Porque donde hubo un niño herido, hay un adolescente que, bueno, seguramente... Bueno, eso lo dejamos para la próxima. Llegamos al adolescente después. Hoy nos quedamos con rescatar este niño. Bueno, en abril estamos celebrando los niños y yo, como les digo, pienso que en la sabia naturaleza, que empieza la primavera y que todo renace, pues por ahí a alguien se le ocurrió decir que sea en abril que celebramos a los niños, claro, está así como renaciendo todo. Y los niños son ese renacimiento de vida. Mira, no sabes, yo Margarita, y lo comparto contigo y lo comparto con todos ustedes, me siento tan feliz de vivir esta época. Ay, sí. Digo, yo sé que hay muchísimos problemas y bueno, todo, no soy ciega a saber lo que pasa, pero por otro lado, le doy gracias a la vida, gracias al universo, gracias todos los días a Dios, o de veras a la vida, de vivir este momento que nos permite en conciencia darnos cuenta y que tenemos a nuestro alcance tantas herramientas. Tantas cosas. Tú sabes que, por ejemplo, yo siempre que doy una sesión de terapia, tengo tus aceites juntos, siempre. Y la gente empieza su sesión de trabajo emocional y le pongo los aceites y le digo, a ver, inhala, relájate. Porque además los aceites, como bien sabemos, ¿verdad?, van directamente al sistema límbico. Así y es. Y en el sistema límbico es donde está la memoria emocional. Sí, pues esa es la principal característica. Entonces, el trabajo con nuestras emociones y la aromaterapia van así. Pues Margarita, yo sé que tenemos muchísimo más que platicar. ¿Dónde está el libro? Dinos a dónde está el libro, ¿dónde se puede comprar el libro? Está en Gandhi, en las librerías Gandhi, en las librerías El Sótano, que hay algunas sucursales en provincia, y lo pueden pedir también a, bueno, algo que sería fantástico sería que tuviéramos algunas de las directoras de los centros que nos pidan y los podemos... Ok, se los podemos mandar, por mandar supuesto, cuando mandes cosas y todo, y que tengamos libro, 250. Ok, pues nosotros no... Si 270. 270. Pero para Connie Bogart, 250. Ay, muchísimas gracias, ¿sí? Muchísimas gracias. Y en este caso, pues obviamente sería pasarles a quienes están allá en provincia, que no tienen una librería Gandhi o Sótano, una librería donde esté el libro, si gustan, nos los pueden pedir, y con muchísimo gusto, claro, se los pedimos, claro, a Margarita, y se los hacemos llegar.
para ver y que nos manden su nombre y se los mando firmados. Perfecto, perfecto. ¿Okay? Ya lo oyeron todas ustedes, esto lo podemos hacer, está aquí muy al alcance de nosotros. No te vayas, déjame hablarle de estos maravillosos aceites, de estos aceites esenciales de los cuales les dije hace un momento que como hoy para, la oferta que como dijiste, premio, claro. Como premio de veras a darse ese tiempo de venir a darnos un regalo a nosotros, porque ese aprendizaje es darnos un regalo, saber que, ¿por qué son las cosas? Porque unas veces uno se puede sentir triste, lastimado, o este no poder hacer ciertas cosas y no sabe por qué. Entonces, a medida que uno se va cultivando, va estudiando, va averiguando todo este mundo interno tan complejo de los seres humanos, pues vamos como abriéndonos, como quitándonos capitas para que surja lo que realmente somos nosotros como seres humanos. La intención de mía personal y de todos en la empresa es que a través de este medio nosotros podamos llegar a ustedes. Y así como en otras ocasiones hemos tenido ya algunos invitados, hoy está Margarita, no será la primera vez, igual que alguna de nuestras invitadas. No será la última, No es la primera ni será la última tampoco. Digo, no es la primera porque ya te conocen muchos de ellos. Y seguro que no va a ser la última, más que ya dejamos aquí el tema pendiente de la adolescencia. Pero igual que la licenciada Vila o que nuestra querida Nuri o otras amigas que la vida me ha bendecido con ellas, con estas personas maravillosas, que todas están en gran medida en este camino de crecimiento espiritual, de la apertura de conciencia. Bueno, pues yo lo comparto con mucho amor con todas las personas de Connie Bogart. Y les voy a hablar muy rápidamente de 5 maravillosos aceites esenciales. Son aceites finos, son aceites caros, son aceites especiales por la complejidad de la obtención, los primeros 3. Y los otros, digamos que son aceites como más accesibles por la forma de obtenerlos. Hablemos del Ylang Ylang. El aceite esencial de Ylang Ylang. Bueno, es como para hacer bebés, ¿no? Se dice que es un aceite altamente exótico, exuberante y, bueno, se le llama afrodisíaco también. Ya que estamos hablando de niños, pues hay que empezar a pensar qué aceites podemos dar. No es cierto, ¿no? Ya me estoy portando muy poco seria. El aceite de Ylang Ylang proviene de Indonesia. Y son unas flores muy lindas, amarillas, nos da un casi arbusto. Y como todas las flores, tiene poco rendimiento en las moléculas aromáticas. Hay que tener mucha cantidad de flores para poder obtener las moléculas aromáticas. Entonces eso hace que sea un aceite caro, no tanto como la rosa, la maravillosa rosa. Creen que hoy va a estar de oferta el aceite esencial. Bueno, que es tan caro, ¿no? Así es. El que tenemos en Connie Bogart es un aceite de rosas diluido al 10%. Esto quiere decir que en una botellita de 10 mililitros hay 1 mililitro de aceite esencial de rosa. Lo que nos permite que esté a un precio accesible. Accesible, claro. Se requiere 1.5 toneladas de pétalos de rosa para obtener 1 kilo de aceite esencial. Entonces su precio es muy caro porque aparte de la cantidad de rosas que se requiere, pues que la cosecha, que no llueva mucho, porque cuando llueve mucho lo que pasa es que no se concentran tanto las moléculas aromáticas en la flor. Entonces se requiere de mayor cantidad. Entonces, bueno, como todo, como las plantitas que son estos seres que nos acompañan en el planeta, igual que nosotros, son muy complejos, muy complejos. Depende de la altitud en que fueron sembradas, el clima, los rayos solares, cómo caen perpendicular o caen más oblicuos, todo eso va a afectar en el que ese aceite esencial, o sea, esa planta produzca más o menos aceite esencial, que sea más fuerte el aroma, más suave, inclusive
que pueda cambiar, variar un poquito el tono olfativo, porque, bueno, llovió mucho o hubo mucho sol, y todo esto del cambio climático obviamente también nos afecta. Pero hoy tendremos como algo muy especial el ylang ylang, la rosa, y otro aceite también muy preciado, que es el aceite de sándalo. Este aceite maravilloso que ha sido, bueno, ¿qué les puedo decir? Muy antiguo en la India, siempre está presente. Básicamente el árbol del sándalo crece el mejor, crece en India. Hoy es un árbol que está cuidado, resguardado y reglamentado su uso, su obtención de la madera y del aceite esencial por el gobierno, porque ya estaba prácticamente en extinción. Y para que tú tengas un aceite esencial de excelente calidad o de la mejor calidad, el árbol tiene que tener mínimo 20 años de vida. Wow. Y tú sabes que es tan noble porque hay un poema sufí que nos dice: sé como el árbol de sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. Wow. Sí. Imagínense que cuando están talando con una hacha, con una sierra, el árbol, porque se requiere la madera del sándalo, se requiere cortar el árbol y hacer pedacitos para que eso es lo que se mete a un destilador. Cuando se clava el hacha en el árbol, desprende el aroma. Entonces, este poema sufí nos recomienda y nos dice: sé como el árbol de sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. Ojalá y cuando nos den una ofensa, nosotros sepamos contestar con prudencia, no contestar, escuchar nada más y pensar que esa persona por algo lo está diciendo, no reaccionar, porque lo que nos está diciendo este poema sufí es: perfúmalo, claro, sonríele, no lo agredas. Si tú ya tienes trabajadas tus heridas, puedes entender eso. Bueno, también vamos a tener otro aceite especial, que es el aceite de bergamota. El bergamota es un cítrico que se da básicamente en Italia. De hecho, el nombre bergamota viene porque es de Bergamo, Italia. Y es como una lima, podríamos decir, o un limón real, grande. De hecho, no se come el cítrico, pero el aroma de la piel de la bergamota, de ese cítrico, es dulce y suave. Y es uno de los mejores antidepresivos que existe, igual que el neroli, que también es muy bueno y también es cítrico. Pero la bergamota tiene un aroma suave, dulce. Es un cítrico muy, 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 muy especial, porque no tiene, digamos, la dulzura que tiene una mandarina. Uh-huh. Tiene un cítrico. Donde le encontraría un poquito más aroma de algo mexicano es la lima, porque en México sí tenemos mucha lima, que es medio dulzón, cítrico dulzón. Bueno, pues vamos a tener este día el aceite esencial de bergamota, es extraordinario antidepresivo. Y vamos a tener un relajante también, que este es muy popular porque tenemos grandes cantidades, y es el aceite esencial de naranja. Así como tenemos tan popularizado tomar jugo de naranja, bueno, de la corteza se obtiene el aceite esencial, del aceite esencial de naranja. Entonces, como consumimos toneladas de jugo de naranja, toneladas porque ha sido así como algo muy, ¿qué podríamos decir? Como un uso muy cotidiano, un jugo de naranja, las grandes empresas que envasan, la cáscara, o sea, se saca como un producto secundario de la cáscara, se obtiene el aceite esencial de naranja. Entonces, nosotros en México, que tenemos una gran costumbre de obtener aceite esencial de naranja, de consumir naranja, tenemos una buena producción de aceite esencial. Y es un aceite de un precio relativamente económico. Hoy lo vamos a tener también en oferta, o sea, que va a ser
del más alto al más económico. Hoy vamos a poner el aceite esencial más caro que tenemos en Código Hogar, que es el de rosas y también el de naranja. Todos van a estar en oferta en un momento más. Van a ver en pantalla los precios y el horario de que estará abierto. Bueno, pues lo vamos a tener abierto hasta las 9 de la noche para que puedan adquirir. Yo sé que después de esta hermosa videoconferencia, de haber escuchado a Margarita, vamos a tener mucho que comentar. Nos vamos a quedar con el pastelito, con la plática. Vamos a tener mucho que comentar acerca del tema de hoy. Y en pantalla van a ver ustedes los precios en los que vamos a tener de oferta el día de hoy. El shampoo Aroma Baby, el aceite para masaje Aroma Baby y 5 aceites esenciales. Ilan Ilan, rosa, rosa Otto, obviamente, sándalo, bergamota y naranja. Bien, pues espero que esta videoconferencia haya sido para cada uno de ustedes enriquecedora. Son gotitas de sabiduría lo que queremos compartir con ustedes, y la elección de seguir por este camino, de averiguar más qué me pasa, cómo puedo ser mejor ser, que además ese nombre me encanta ser mejor ser, pues está en nuestras manos y de nosotros depende que lo hagamos o no. Cada quien decide cómo quiere vivir su vida. Ya no podemos estar echándole la culpa a nadie. Nosotros somos responsables de nuestras vidas. Si en el momento que nacimos y que fuimos ayudados, decía John Powell, que es una frase también que me encanta, todos somos producto de quien nos amaron o nos dejaron de amar en nuestra infancia. Así y yo diría, yo ahora lo o cómo nos amaron, ya no si nos amaron o nos dejaron de amar, o cómo nos amaron esas personas. Eso, nosotros somos hoy producto, pero también está en nuestras manos, queridas amigas, queridos amigos que nos están escuchando también, y hoy está en nuestras manos hacer cosas por nosotros, ya no esperar que alguien las haga por nosotros, y nosotros responsabilizarnos de nosotros mismos. Bien, pues vamos, porque sé que seguramente tienen mucho que comentar entre ustedes. Gracias, déjame, por su asistente. Déjame decirles una última cosa, por favor. Nada más les quiero dar las gracias por haber sido invitada y haber estado aquí. Y sí, les recuerdo que, bueno, no sé si sepan, pero tengo ya, voy en 2 años y medio de mi programa de radio, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Estoy en Reporte 98.5 para el área metropolitana de FM, pero para el resto del país lo pueden oír por internet a esa hora. Ponen la computadora www.reporte.com.mx y ahí en vivo escuchan el programa sábados de 10 a 11 de la mañana, y mi página es www.sermejorser.com.mx. Con muchísimo gusto allí nos podemos encontrar. Muchísimas gracias, Margarita. Muchas gracias a todas ustedes. Que disfruten, que sigan disfrutando. Y no se les olvide, cerramos el día 30 y las quiero ver de vestido largo y zapato nuevo para nuestro gran, gran evento del día 18 de mayo. Aquí nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bye bye.